si lo que quieres es llegar a rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor. Voy a intentar, quiero especializarme en sacar mucha tensión. Pokémon, en arramplar toda unidad, derrotar al campeón. Levantaré con mi propio pie mientras acercaos. De mis heridas sanaré. Voluntad para vencer. Quiero ser hasta el fin. Esto es Pokémon Battle League. Hasta sentir en los combates el temor del rival nuestro hasta el fin. Esto es Pokémon Battle League. Al dominar el rango final me volveré un maestro. Si lo que quieres es llegar a rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor. Porque no pierdes, en todo caso aprendes. Battle League, hasta sentir que los disfrutas hasta el fin. Go Battle League. Muy buenas. Muy buenos días a todos, compañeros de la siderurgia. Soy Nierra Blue y estamos en un capítulo más. No en el capítulo más, en el último capítulo de Liga Ultra de esta temporada número 4 de Liga Ultra, como digo, Ultra Premier. En 20 minutos nos abren la Master, ¿vale? Así que prefiero hacer un episodio hoy cerrando el último set del día en Liga Ultra. Nos ha ido mucho mejor que otras veces, mucho mejor, os lo aseguro que mucho mejor. Aquí vemos en pantalla cómo vamos de puntos. La verdad es que hoy he hecho los 4 sets antes, mucho antes, para tener tiempo y todo el rollo. Y me ha ido tal que así, 2154 puntos. Me he hecho 3-4-1 seguidos, 3-4-1 seguidos más un 3-2 o algo así. Vamos, que he ganado todo y estoy en las nubes, directamente en las nubes. Pero eso ha sido por la mañana. No sé si por la noche me van a seguir dando un poco por el culo, no lo sé. O vamos a seguir ganando, no tengo ni la menor idea. Muy buenas a todos, ahí están los dos admin dándolo todo. Esos hay, que venga el mod, que venga todo el mundo. Vamos a darle ruleta a este último set de la temporada de Liga Ultra. Aunque luego, si me va bien en la postemporada combatiremos en Ultra, porque es que me está gustando mucho el equipo, ¿eh? Me está gustando mucho el maldito equipo. Y venga, vamos a darle caña. Sin más dilación, quedan 20 minutos clavados para que me cambien de set y de liga, básicamente. Una, dos y tres. Vamos, 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 vamos. Todo el mundo apoyando. 5 malditos combates de aquí a las 10 de la noche. 5 combates que quiero. Quiero dar el do de pecho con este equipo. Quiero dar el do de pecho. Jaidena. Jaidena, vamos, 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 vamos. Jaidena. Jaidena, ¿qué me haces? Jaidena, ¿qué me haces? Jaidena. Bomba Snow contra Honkscrow. Perfecto. Ganamos el lead. Ganamos el lead. A ver qué hace, a ver qué hace. Se pira fijo. Se pira fijo. Pum, 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 pum. A ver si va bien. Porque parece que. Vale. Me va un poco lento, no sé por qué. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí lo mejor es Ampharos. Lo mejor es Ampharos contra este pibe, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa, tío? Me está yendo fatal, tío. ¿Lo estáis viendo? Ya, no me chafes. No me chafes conexión de mierda este set, por favor. Por favor, te lo pido. No me chafes el set, por Dios, ¿eh? No me lo chafes. Vale, 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 vale. Venga, sigue, 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 sigue. Va fatal. Voy a poner el wifi, ¿eh? Voy a poner el wifi aquí porque es que no. No. Me va a hacer taladradora. Me va a hacer taladradora, muy bien. Y me defiendo. Vale, vale, está entrando el wifi. Espero que no me perjudique más y que me vaya bien. Vale, puño trueno, perfecto, no me está perjudicando. No quiero que me perjudiquen, por favor. Escavalier es un rival muy jodido, ¿eh? Muy jodido en esta liga. De los más jodidos que me he encontrado y me lo he cargado. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Quién viene? Viene un Swampert, otro de los rivales jodidos. Pero tenemos dos tipo plantas, no hay por qué preocuparse. De verdad que no hay por qué preocuparse en exceso. Ahí viene el puño trueno. Porque es que si le cargo un... Si me arriesgo a cargarle un maldito, como viene diciendo, onda certera no le voy a dar. Muy buenas, Eki. Bien, bien que estás por aquí. Gracias, gracias, gracias. Vamos a intentar darle otra vez. Pla, 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 pla. Otra vez. Venga, otro puñito trueno para aquí. Pa, 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 pa. Ese Swampert me da miedo porque está cargando mucho sus ataques. Y como tenga onda tóxica, lo voy a pasar muy, pero que muy mal con el resto de pavos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Venga, tío, atácame. No me hagas el lío. Vale, me viene un ataque de tipo agua. Y luego tiene otro y medio. Otro y medio seguramente cargado de aquí a que cambie yo mi Pokémon. Vale, ¿y ahora qué? Solo sabe que tengo el Abomasnow, así que no voy a enseñar al Exeggutor por si acaso. Vamos con Abomasnow, que también le hace daño con el hielo. Pa, 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 pa. Viene un ataque, que os jugáis a que es tipo onda tóxica, seguro. 100%, ¿eh? 100% el real, no fake. Yo por si acaso, a ver. Pam, onda tóxica, ¿ves?
Onda tóxica, me da, me revienta, hay como fallos de conexión, tío. Gracias, Levi, gracias por el... Ya sabía que iba a salir lo de la sub, muchas gracias. Honscrow, viene... Nada, estamos jodidos, Estamos jodidos. Gracias por el sub, tío. Me ha pillado en un momento un poco crisis, pero bueno. Nada, tíos, este está jodido. Este combate está jodido. Está jodido. Gracias a todos por el host, gracias a todos por todo. 5 meses para Levi, 5 meses, ya casi medio año, tío. Casi medio año. Hay un mes que no me has dado la sub, cabrón. Que nada, igual. Venga, vamos a por el segundo combate. No pasa nada, chicos, no pasa nada. Vamos a por ello. Punto pelotongo. Pekun 3469. Os digo que me ha ido muy bien a la mañana. Tenemos 2154 puntos. Estamos en récord de esta temporada y quiero que siga subiendo. Swampert de Leeds bien. A ver. Le voy a intentar clavar hielo, Yo creo que sí, es lo más rápido y lo más sencillo. Tendrá onda tóxica, es lo malo, Como odio al Swampert, lo odio, tío. Es uno de mis equipos, de mis anti-equipos. Vale, Si igual se piensa que es el lo diré. No se ha pensado que es el energíbola. No se ha pensado eso, se ha pensado que es el hielo, y lo cual es mal. Viene un ataque, vale, chicos, ¿me preparo para la onda tóxica o no? No lo sé. Yo creo que sí. No, me ha engañado, maldito, me engañó. Vale, pues yo le voy a hacer un meteorobola. Por mis pelotas. Por mis pelotas chinas que le hago un meteorobola. Y por lo menos voy a intentar que... pues que escude. Venga, pam, escuda, vale, muy bien. Escuda, simple y clever, venga, se pira a quién. Vale, Machamp, o sea, Lucario, pensaba que era Machamp en cuanto he visto lucha, pero es Lucario. Metemos aquí al Executor, que creo que tiene buenas para ganar. Aunque puede ser un bombola sombra. Me lo voy a jugar. Vale, me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió, tío. Lucario, no he visto a Lucario en todo el puto día, tío. No he visto a Lucario en todo el puto día, ¿qué hago? Aquí tienes que meter aquí a Lanfaros. A Lanfaros porque luego el Swampert si no me hace el lío. Me hace el lío, tío. Me hace el lío. Vale, aquí viene un puño trueno. Venga, vamos, rápido, podemos ganar todavía. No hay que, vamos. Si algo me ha enseñado esta liga es que no puedo dejar de luchar hasta el final. Vale, bloquea y ya no tiene escudos, El siguiente va a ser muy rápido, el puño trueno. El siguiente puño trueno viene ya. Y tengo que, desgraciadamente tengo que defender de esto. Sí, tengo que defender y meter puño incremento. Joder, tenía que haber no defendido. Me cago en la madre. ¡Dale el puño trueno, hombre! Lo que sí os puedo decir es que este móvil Android para hacer los streams me va mucho más lento que el iPhone, El iPhone va como un tiro. Esto es una puta mierda de la hostia. Tal cual os lo digo, es una puta mierda. Vale, puño trueno, dale, bien, le ha dado. No lo va a matar, No lo va a matar porque le quita muy poco. Muy, pero que muy poco. Me da un poco de reparo perder a este pibe, pero bueno, a ver. Viene un ataque, viene ya. Lo malo que tenga otro ataque cargado para el señor Abomasnow. Que espero que no, sinceramente, y que sea agua y que lo aguante. Por favor, Abomasnow, ¿cómo estás? ¿Vale? ¿Estás bien? Viene otro ataque, ¿ves? Como sea onda tóxica, me levanto y me voy. No puede haber cargado 2 ataques de esa índole. Espero que no... Terremoto, vale, no es onda tóxica. Por lo menos, bueno. ¿Y quién tienes? Bueno, vale, venga. Cuidado. ¡No! Me va a ganar solo por rápidos, tío. F en el chat, F en el chat, tío. F en el maldito chat. Imposible ganar. Imposible. ¡Imposible, tío! Imposible. Vale, vamos. 2-0-2. Tenemos las opciones de volver a remontar el set. Siempre lo hemos podido hacer, así que yo pienso y confío. Si he sido capaz de hacer 3-4-1, aunque también me colaron un 5-0 ayer, Cuidado, que es que esto viene de lejos. Abomasnow contra Venusardo. Vale. Ganamos el lead. Aunque tiene veneno, cuidado, a ver qué hace. Se queda, lucha, se pira. ¿Qué hace? Se queda. Parece que se queda. Vale, venga, pues somos más rápidos, así que en principio que reciba él lo que viene siendo la granizada, Toma el granizado de limón, chaval, tómalo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Lo defiende, ¿vale? Como era de esperar. Y ahora me va a venir a mí con el bombalodo de los huevos. Aunque puede ser un ataque de tipo planta. Pero no me la puedo jugar. Ni un pelote, Ni un pelote. Bombalodo, efectivamente. Vale, igual se pira ahora, Se pira, fijo. No, no se pira. Sigue luchando. Pues nada, toma otro granizado de limón, tío. Que te veo con sed. Vale. Vamos, no me toquen los huevardos. Vale, ya no tiene escudos y yo tampoco voy a tener, porque me va a hacer otro bombalodo. Y F en el chut. Venga, bien. Pues nada,
nos quedamos sin escudos. Punto pelota, tío. Esto ha sido así. Un tú pa' tú de planta a planta. Y tiro, y el que gane, pues gana. Y punto. Y al final se pira, vale. Se pira y viene este, vale. Pues entonces, yo también me piro con el ataque cargadito para ese Venusaur. Y le voy a meter un puño trueno al, al pingüino este. No sé ni por dónde. En la cara esa de trueno que lleva, ¡pam! Me va a hacer un tipo agua. Sí, y lo aguanta bien, ¿verdad? Lo aguanta bien, lo aguanta bien, lo aguanta bien. Sí, lo aguanta bien. Vamos a darle caña. Plam, con ese puño trueno. En principio lo voy a dejar temblando. No lo voy a matar, pero lo voy a dejar temblando. Y luego otro ataque rápido lo va a matar. Lo va a rematar. Y vendrá Venusaur de nuevo, ¿eh? Vendrá Venusaur de nuevo. Pam. No, temblando tampoco, ¿eh? Temblando no le he dejado tampoco temblando. A ver, a ver, a ver. Bien, ahora sí. Ahora sí. Vendrá Venusaur ahora, ¿eh? Vendrá Venusaur, que se va a llevar un ataque. Eso es lo malo. Seguro que mete al Venusaur aquí, 100% seguro, real, no fake. Y efectivamente, venga, puño trueno para ti, venga, venga amigo. Antes de que me hagas nada. Espero meterle dos puños truenos, sinceramente, antes de que me mate, ¿eh? Antes de que me mate. Aunque tengo la bomba Snow y todo el rollo, no quiero yo arriesgar. Joder, qué mal, tío, es que qué mal, ¿eh? Es que qué mal, ¿eh? Venga, tengo el ataque cargado. Vamos, vamos a bomba Snow, dispara, eso es. Perfecto, así me gusta. Hielo para ti. Te he dicho que te ibas a llevar un granizado y te lo has llevado para casa para cenar bien frío, ¿eh? Vale, pum, pam, fuera Venusaur. A tomar por culo, siguiente. Y ahora, ¿quién tienes? Tienes Dragonite. Estamos en... estamos de suerte, por fin. Venga, Dragonite fuera de combate. A tomar por el cua. Hacemos un 1-2. Venga, la remontada se viene, tíos. La remontada se viene. Yo quiero acabar Liga Ultra por encima de 2150, pues igual no. Pero 2140 puntos. A ver si es verdad, a ver si podemos hacer 2140 puntos por lo menos. 720 ganadas, venga, 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 siguiente. Siguiente que apremia el tiempo, ¿eh? Quedan 10 minutos, 10 minutos de Liga Ultra. 10 minutos. 10 minutos, Mr. Teacher. Mrs. Teacher, perdón, Mrs. Teacher. Aquí viene una teacher, cuidado, que me va a empezar a hablar en inglés con esas gafardas de sol que lleva. Y no sé qué puede tener. Vamos a ver, vamos a ver. Swampert de Leaf, me gusta, me puede valer, me puede valer, me puede valer. Vamos a ir directamente con la planta, no, se pira. Vale, pues aquí vamos a meter al Executor de Ley, Executor, vamos. Executor, tenía que haber metido al Swampert, yo creo, al Swampert, al Ampharos, yo creo, ¿eh? Tenía que haber metido al Ampharos, ¿eh? Sí, 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 sí. La he cagado, aquí la he cagado. Chicos, la he cagado porque Snorlax me está haciendo mucho daño con el lengüetazo y me va a hacer golpe de cuerpo y F en el chat. La he cagado, tío. Venga, por lo menos un psíquico, llévate. Llévate en la cartera. Y si no, pues nada, utiliza escudo, que también me vale, ¿eh? Me sirve mucho, ¿eh? El escudito. ¡Pum! Venga, pues nada, decide llevárselo en el bolsillo. Y viene otro ataque, otro maldito golpe de cuerpo que me va a reventar. Me va a reventar. Pero aquí yo creo que es hora. Ah, pues no, no lo ha cargado casi. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces con tu vida? Bueno, vale, pues muy bien. A bomba Snow. Carga ataques, cárgalo, cárgalo. Da igual que venga un golpe cuerpo, me da igual, ¿eh? Carga. Quiero cargar ataques para el Swampert. Quiero cargar ataques para el Swampert, ¿eh? A muerte. O para lo que venga, me da igual. Golpe cuerpo, no me debería de. No me debe de, ¿vale? Viene Swampert de nuevo, vamos. Dos. Tengo para ti dos energíbolas. No una, dos. Una detrás de otra. Así que te toca defender, Maboa. Uno. Vale, pues no tengo dos. Me cago en la madre que me trajo, ¿eh? Y dos. Joder, viene su ataque. ¡Ah! Le voy a hacer la envolvente, yo creo, ¿eh? A ver. Primero le voy a hacer el hielo. Le voy a hacer el hielo para engañarle y que crea que es otra energibola. A ver si cuela. Por favor, que cuele, que cuele, que cuele, que cuele, cuela. Ya está, ya está, ya está. Solo me tengo que defender y matarle de un ataque de tipo planta. Vamos, vamos. Viene un ataque, defender y golpear. Solo tengo que hacer eso. Defender y golpear. Que no me golpee rápido, por favor, aunque puedo aguantar un hidrocañón, ¿eh? Creo que sí, pero no, por favor, dale, dale. No me lo puedo creer, tío. Es que por eso odio a Swampert, tío, es demasiado rápido. Aguanta el hidrocañón, por Dios, aguántalo. Aguántalo. A bombas, aguántalo, lo aguanta, lo aguantas. Lo aguantas y camilla, qué cabrón. No me lo creo, tío, qué cabrón, me ha hecho una liada gorda, ¿eh? Aquí me ha hecho una liada gordísima, tío. Me ha hecho una liada gordísima. El Snorlax ese tenía que estar muerto, tío. Tenía que estar muerto el Snorlax, ¿eh? Eres un mierda, eres un puto mierdas, tío. Eres un puto mierdas, tío. Eres una mierda de entrenador, tío. Eres el puto amo, tío. Eres el puto amo. Me la has jugado bien, ¿eh? Me la has jugado bien, tío. Como tenga terremoto, ya apagamos aquí. Apagamos aquí el set. Como tenga terremoto, apagamos el set aquí, tíos.
Me la ha liado gorda. Me la ha liado gorda, tío. Le quedan dos Pokémon. Es que no, no puedo ganar, ¿eh? Es imposible. Es imposible. Es imposible. Perdemos el set. Tiene terremoto. Hasta luego. Venga. Bueno, ¿qué hago yo abandonando? Si me ha reventado vivo. Pues nada, tío. Es lo que hay. Última, ¿no? Creo que voy última. Me falta una solo. Espérate. Espérate. Gracias por el host. Sí, queda la última, tío. Queda la última. Son 53, da tiempo de sobra. Efectivamente, da tiempo de sobra. Uf, última batalla, tío. Podemos hacer un 2-3. Vamos 1-3. Podemos hacer un 2-3 y hacer 2140 puntos. Dependerá de un poco del azar, pero vamos para allá, venga. Vamos para allá. Vamos para allá, tío. Vamos para allá. Punto pelota, ¿eh? Punto pelota. Ese tío me ha descolocado, tío. Si no llega a tener el Snorlax vivo, lo reviento y lo reviento y lo recocino, tío. Lo recocino. Lo recocino. Bosh. Hostia, contra uno que es Bosh. O el jefe o el de las colonias, Scizor, tío. Scizor. No me gustas nada, Scizor. No me gustas nada, ¿eh? Nada de nude, ¿eh? Nada de nude. Le voy a intentar hacer un hielito aquí. Ya empieza con sus mierdas, ¿eh? Ya empieza con sus mierdas. Ya empieza con sus mierdas. Nah, voy a defender, ¿eh? Voy a defender. Espero que no se suba el ataque, por favor. No te lo subas, no se lo sube. Vale. Scizor, otro tío que es difícil de cojones, ¿eh? En este equipo. Difícil, muy difícil. Muy difícil. Todos los malditos bichos acero son unos mierdas, tío. Vamos, Ampharos. Te necesito aquí. Te necesito aquí. ¿Y quién viene? Otra vez, tío. ¡Otra vez tú, tío! ¡Eres una mierda de rana, tío! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Lárgate, tío! Ojalá te comas el onda certera. Ojalá te la comas. Ojalá te la comas porque me va a hacer gracia. Me va a hacer gracia matarte, ¿eh? Me va a hacer gracia matarte. Ojalá. Ojalá. Levante las manos. Levante las manos para que eso. No funciona. No funciona. No ha funcionado. No ha funcionado. Es una mierda de sapo, tío. Lo odio. Lo odio con toda mi alma, tío. Lo odio. Es que lo odio, tío. Tengo un odio a este bicho. O sea, tengo un odio a este bicho. Está en todas las putas salsas. En todas las putas salsas. Junto con Charizard, que no lo hemos visto. Últimamente no lo hemos visto. Pero Charizard también está en todas las salsas. En todas. En todas. Madre que me parió, tronco. Terremoto, toma por culo. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda, tío. Pues nada, vas a tener que sufrir un poco, tío. Que tienes el terremoto, ya verás. Ya verás, te la voy a jugar, Te la voy a jugar. Me cago en el ataque, tío. Pero es que sigue viniendo antes, tío. Sigue viniendo antes, tío. Sigue viniendo antes, tío. No me lo puedo creer, Hidrocañón. Que sí, tío. Hidrocañón, amete lo que quieras. Venga, a defender. Te vas a pensar que esto es una energibola, como hay Dios. Y si no, me voy a cabrear, ¿eh? Te vas a pensar que es una energibola. Te vas a pensar que es una energibola. Gracias, gracias. Gracias por tanto. Gracias por tanto. Scizor, vete a tomar por culo, tío. Vete por ahí, tío. Vete por ahí, tío. Vete de picnic con tus putos bichos amigos, tío. Vete por ahí, tío. O sea, estoy de que me saquen los mismos Pokémon que me putean casi siempre. Un huevo, Un huevo. Ahora la he cagado porque ahora me va a venir un Tajumbrío y me va a reventar al Exeggutor de un solo golpe. Me cago en la madre que me parió. Aguanta, por favor. Aguantas. ¡Mátalo! Vienen dos, tío. Vienen dos. Nada. Nada, oye. Que me voy a comer un 1-4 como un pibardo, Un 1-4 de la gorda, tío. Os digo que he hecho 3-1-4 seguidos y me dan la vuelta a la tortilla en un momento, tío. O sea, es que es acojonante, tío. Esta puta liga me encanta. O sea, tiene unos giros drásticos de acontecimientos y de argumentos que alucinas, tío. Nos quedamos en 2118 puntos. Me cago en la madre que me trajo el mundo, tío. Mira que he dicho que quiero 2140 puntos por lo menos. 2118 puntos, tío. Me cago en la madre que me trajo el mundo, tío. Pues nada, tío, es lo que hay. Vamos a cortar el episodio aquí con esta música, dulce música, que la corto allá. Vaya mierda, tío, es lo que hay, es lo que hay. Me quería yo despedir de Liga Ultra de una forma en plan apasionante, apoteósica, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. No ha podido ser de otra manera. Mañana viene Liga Master y con ella seguramente se vengan algunos gastos en polvos, Estoy de gastar polvos un poco ya tieso, Esta semana he gastado 800 malditos mil puntos, o sea, puntos no, polvos. En el equipo que estáis viendo de más de Ultra. Y también en el equipo que he preparado para la futura Copa Halloween que vamos a hacer en este canal. Vamos a hacer una Copa Halloween, igual que la hechicera, pero como Halloween. Así que nada, suerte al mejor. Y en breve se pondrán. Creo que esta semana empezamos.
Tengo muy poco tiempo y espero poder estar a la altura, la verdad. No sé, peor que el de la copa hechicera no se me va a dar, es imposible, eso es imposible. Pero bueno, quiero que tenga apoyo todos los que veis Go Battle League, quiero que estéis a tope en la Copa Halloween, que es la de este mes de octubre. Y nada, chicos, nos vemos mañana con más en Master. Espero que mejor, sinceramente, espero que mejor. ¡Adiós!